Bueno, Patito Di Palma, qué alegría verte aquí en esto que un poco recupera la esencia de lo que hacía tu viejo y también en los comienzos de ustedes, que son este tipo de carreras, ¿no? Sí, realmente, bueno, contento de estar acompañando a Dino, que tenga la oportunidad de estar acá. Bueno, junto a la gente de CB Cor, del MEC y todos los que me dieron un apoyo. Y bueno, estar acá en esta carrera que es medio como los comienzos del turismo carretera, los grandes premios, una cosa así. Y por eso es un poco maduro a lo mejor esto, pero realmente, bueno, muy contento de que Dino esté disfrutando estas cosas que nos gusta tanto a nosotros. Ahora vamos a charlar con Dino, bueno, para que nos cuente las expectativas, todo, pero en tu caso, ¿no te dan ganas de decir, armar algo para correr? Y mira, casi le robo el OTV a Nico. Se lo traigo tiene yo lo, tiene otro, con la llave puesta. Tiene otro, te digo. Tiene que mandártelo para alguna carrerita de esta. Le digo, Nico, te pido un favor, le digo, mandame el auto porque se lo traje yo en el semi. Digo, te pido un favor, mándamelo sin la llave. Yo tengo miedo. Se reía. Y me lo mandó con la llave. No sabe lo que es. No sabe. Aparte de dejarle adentro del galpón de los Di Palma un auto con la llave, es bravo. Pato, obviamente que qué lindo sería impulsar mucho más todo esto, porque también creo que es un poco la esencia del automovilismo de nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hace falta mayor impulso en todo lo que es esto. Lo que pasa es que, bueno, en el momento que vino el Dakar, de la parte política se realmente se ponen, yo creo que empieza a cambiar todo, porque para traer una categoría como el Dakar, que a lo mejor la gente de Argentina no termina de darse cuenta, el Dakar es la Fórmula 1 de lo que es esto. Y nosotros pudimos tenerlo en Argentina durante varios años. Sería lindo poder recuperar algo de eso de vuelta. Así sea, no sé, juntándose con un par de países y hacerlo como lo hicieron en un momento con Perú y con Chile. Hay muchos brasileros corriendo acá, así que sería lindo hacer algo a lo mejor con Brasil y volver a recuperar ese Dakar en Sudamérica. Y vos fíjate que a pesar de la economía nuestra, que obviamente no se puede comparar con los países desarrollados, fueron 32 argentinos a correr este año el Dakar, ¿no? Muy, muy bueno. Y muy buen nivel. aparte en los cuatro venían tres para pelear la punta. Bueno, lamentablemente el mando no pudo pelearle, que yo era el que más pelea por él le tenía. Moreno también venía muy bien. Pero bueno, ellos dos lamentablemente no estaban acá, son los puntos de referencia fuertes para saber que estamos ahí. Dino corrió varias veces contra ellos y estuvo peleando mano a mano. Bueno, lamentablemente no vinieron acá porque estábamos muy cerca del Dakar, pero los argentinos estamos muy fuertes en lo que es todo. A nivel automovilismo hoy con Canapino, que todo el mundo lo está diciendo, hasta el mismo Agustín. Y por supuesto acá todo lo que es el Dakar siempre me fueron muy fuertes. Tenemos bueno, a todos los chicos en las motos que Benavides, Benavides. Nos trajeron el Dakar, o sea, es muy importante realmente lo que hacen los pilotos argentinos a nivel internacional. Faltaría un poco más de apoyo. Sigo insistiendo que eso, ya cuando llega a un nivel, tiene que ser un poco más de apoyo de parte del gobierno y de empresas grandes para que estén todos corriendo y con el presupuesto que necesitamos. ¿Qué opinión te merece lo de Agustín? Pegar un salto es como, digamos, volar un avión monomotor y viajar a la luna, ¿no? El salto que ha pegado, ¿cómo lo ves Lo que vos? pasa es que Agustín, yo creo que no solamente Agustín estaba un escalón más arriba que todo últimamente, y creo que hay muchos pilotos argentinos que estaban en condiciones de irse afuera, pero lo que falta es lo mismo de siempre. Yo digo, bueno, a ver, yo te lo comparo en los pueblos, vamos a comparar a la Argentina. Vos estás en un pueblo X y hay alguien que tiene mucha plata, y vos te corres a otro pueblo que es un poquito más grande, y ya ese que tiene mucha plata en tu pueblo ya no es tan rico. Cuando te vas acercando a capital, cuando llega a capital es un gaucho como cualquiera. Y lo mismo pasa a nivel internacional, o sea, vos acá en Argentina podés tener buena plata para un presupuesto para correr en turismo carretera, pero cuando vos lo comparás en un presupuesto que necesitaba un Indy, si realmente no viene de empresas muy grandes como YPF, como, no sé, multinacionales que estén invirtiendo en Argentina y que tengan que invertir, y por supuesto a mano del gobierno que esté impulsando el deporte, que sería lindo que busquen alguna forma de que los que impulsan el deporte e invierten en el deporte tengan algún beneficio económico en lo que es impuestos, y de esa forma sería mucho más fácil que pilotos argentinos, tenistas, futbolistas, lo que sea, lleguen a niveles grandes, y que bueno, depende mucho de eso.
¿Y deportivamente cómo lo ves? Porque hablaste recién de lo económico, porque digamos, venir a manejar un turismo de carretera, un TC2000, a pasar a un Indy de casi 800 caballos, un monoposto, ¿cómo lo ves? Yo a Agustín lo veo muy bien, no olvidate, siempre lo vi muy bien. Él debuta en la carrera de turismo carretera de Santiago del Estero y me toca venir peleando el puesto con él atrás mío venía. Terminó atrás mío. Me bajé del auto y lo agarré a Alberto y le dije, Alberto, Agustín es muy bueno. Dale bola, va muy bien. Me dice, ¿te parece? Sí, va muy bien. Y ya Marco le había dicho algo. Y yo se lo comenté porque me di cuenta que fue un piloto muy aguerrido y hizo maniobras y peleamos maniobras que ya eran de pilotos experimentados. Y yo creo que Agustín le iba a llevar un tiempito de adaptación y como es él, con la tenacidad que tiene en todo, yo creo que enseguida va a estar al nivel que necesita para estar deportivamente. En el lugar que va a necesitar a lo mejor un poco más de tiempo va a ser en los óvalos y en los superóvalos que sé que es muy difícil. Pato, ¿cómo venís con los Di Palma Day? Sé que haces acciones y obras por todo el país. Estamos haciendo algo. Bueno, ahora estuvimos parados por un tema de calor y todo lo más. Seguramente en marzo, abril ya vamos a retomar, a empezar a ver de hacerlo y vamos a empezar a ir a distintos lugares. Pero bien, es algo para entretenernos, para concientizar un poco de lo que es la donación de órganos. Como siempre digo, la gente no sabe que uno tiene 5 veces más posibilidad de necesitar un órgano que de poder donar un órgano. Entonces cuando vos le decís eso a la gente, empieza a recapacitar y decirte, bueno, a ver, mirá que vos tenés 5 veces más posibilidad de necesitarlo que vos de donarlo. Y le digo, si no querés donarlo, vos te animarías a afirmar que no lo querés. Y nadie se anima, ¿eh? Nadie se anima. Y ahí empiezan a pensarlo y terminan donando. Y como le digo a todos, es muy importante la donación de órganos, no en el documento, en el registro, sino entrar a la página del INCUCAI y hacer la donación en la página del INCUCAI. Que bueno, es muy importante y hay mucha gente que lo necesita. Y hay que cambiar un poco la mentalidad y ver la mentalidad de los españoles, de los gallegos, que hay muchos que por ahí decimos los gallegos los tratamos de brutos, son ejemplo a nivel mundial en lo que es donación y trasplante de órganos. Así que tenemos que apuntar a eso y a lograr que la gente done más órganos y que entienda que realmente le cambia muchísimo la vida a la gente que lo necesita.